En realidad es una movida así general con respecto a... Nosotros llamamos la semana del libro, o a veces el mes del libro, porque tratamos de hacer más de una cosa. Pero concretamente la Feria del Libro fue una iniciativa de la subdirectora, la idea, y después, bueno, el equipo de biblioteca, que somos dos profesoras encargadas de biblioteca, nos pusimos un poco al hombro la actividad en el tema de conseguir las donaciones, de restaurar lo que estaba para restaurar, de ponerle un precio módico a cada libro, porque la intención general es que el que dona es porque ya lo leyó y otro puede tener interés en leerlo, y encontrarle un precio módico, sobre todo para los chiquilines. Hubo gente que... Tuvimos donaciones, no de libros viejos, la verdad que donó, por ejemplo, muchos de los alumnos trajeron algún libro, otros salieron por las manzanas del liceo y consiguieron unas cuantas donaciones. Office, que es una empresa con la que trabajamos muy seguido porque les compramos libros y porque arrendamos la fotocopiadora, también donó un montón de libros, y los profesores también. Pero donaron libros nuevos, restauramos realmente lo que estaba deteriorado por el tiempo, pero si no, o sea, nadie donó lo que no le gusta. Realmente donaron cosas lindas que pudimos vender, y la verdad que empezamos a las 10 y a las 11:30 quedaba menos de la mitad de lo que teníamos en oferta. O sea que tuvo un doble objetivo, además de promover la lectura, generar algún fondo para la biblioteca. Exactamente, la dirección decidió que sí, que todo lo recaudado va a ir para la biblioteca, justamente para renovar sobre todo el espacio de lectura recreativa, que es lo que ellos más visitan, claro, o lo que más demandan. Nosotros tratamos de comprar autores, libros de autores que ellos leen, y tratamos también de acercárselos. Por ejemplo, la semana pasada, el jueves, vino una escritora, que es una muy leída por ellos, que es Magdalena Aguilera, a dar una charla, a explicarles cómo escribe, a un acercamiento diferente que leer el libro, y está previsto para septiembre o agosto-septiembre que venga Federico Ibáñez, que también lo leen mucho. Son todos escritores uruguayos que, bueno, lo único que exige es tiempo para coordinar, que puedan llegar, que tengan donde estar, pero en general están siempre muy dispuestos y a precios módicos. Y es otro acercamiento de los chiquilines con el autor. Bien, usted tiene un interés particular además que se acerquen al libro o papel, digamos, porque ahorita es otra opción digital, sí, que también es otra muy... Es otra opción, y por supuesto, y también muy válida. Ellos a veces vienen... Nosotros tenemos muy buenos lectores, que semanalmente están llevando lectura recreativa, vienen, devuelven, a veces vienen con el compañero que ya está esperando ese libro porque le gustó, porque la mejor difusión es el boca a boca entre ellos. Y a veces también vienen a la biblioteca y piden un XO, y a veces están leyendo también ahí alguna literatura especial. Pero sí, nosotros preferimos más que se mueva el libro papel. Claro, bien, dentro de lo que vi acá, una mención a especial. Y sí, porque también cabía el homenaje justamente en el Día del Libro. Para él fue una iniciativa de profesores de idioma español, también armaron el mural, pero también en los marcadores que regalamos con el compra del libro elegimos frases de Galeano, porque era de orden, sobre todo este año. ¿Están disponibles esos libros de Galeano aquí en el liceo? Tenemos algunos. Hemos recibido también donaciones, pero no las quedamos para el liceo, las vendimos, porque el objetivo era la feria, pero no tenemos demasiados, es una de las cosas que vamos a comprar a partir de esto. Bien, entonces fue un éxito la feria de hoy. La verdad que mucho más de lo que esperábamos. Impresionante. Todo fue un éxito. Las donaciones... ¿Las clases del liceo? Sí, todos estaban enterados como para donar, como para venir a comprar, y también muchos estuvieron durante todo el tiempo organizando la infraestructura, vendiendo, cuidando, de casi todas las clases. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias a ustedes. Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart, tear me apart, and watch it burn. Tear me apart, tear me apart, and watch it burn. A veces uno se puede preguntar cuán difícil es para un joven del interior, pero del interior profundo, poder llevar adelante una actividad deportiva y que ella, a su vez, goce de determinado éxito. Es el próximo testimonio de vida que vamos a conocer, la de un joven de Cañada Nieto que se lanzó a la aventura junto a su hermano de iniciar su actividad deportiva a través de una disciplina que no es muy desarrollada en el país. Estamos hablando de la pelota. Un frontón, una improvisada paleta y un par de pelotas hicieron el pasatiempo predilecto durante varios fines de semana. Hasta que algún día, no sé si por obra de la casualidad o qué, les llegó el tiempo de ser citados por la selección nacional de este deporte y participar en una actividad internacional que los llevó a la cumbre, menos imaginada para este joven adolescente del interior profundo del departamento de Soriano. Precisamente estamos hablando de esta historia extraordinaria de Franco Castillo y la conocemos a través de Uruguay por dentro. Franco, ¿qué ha significado para vos, un muchacho del interior rural, haber obtenido esta experiencia en el exterior a través de la pelota vasca? Y bueno, la verdad que una gran experiencia, como dice usted, una gran alegría también, porque darte cuenta de un pueblito de 400 personas que te citen para una selección uruguaya, representar al Uruguay, la verdad que muy contento. ¿Y cómo fue la primera experiencia? Uno cuando habla con cualquier muchacho puede decir, bueno, a mí me gusta el fútbol o el básquetbol. Sí. ¿Cómo es que se dio en vos el comenzar a practicar pelota? ¿Hay una cancha acá? ¿Cómo fue eso? Sí, yo con mi hermano, sí, arrancamos a jugar acá, practicamos una canchita que está acá atrás y siempre jugamos acá a la vuelta, ¿viste? Con nosotros empezamos con la pelota azul, que se llama acá. Digo, la pelota boba le llaman en cualquier lado. Empezamos a jugar ahí, competíamos acá a la vuelta siempre, íbamos campeonatos por plata, en Campana, en Búes, en Rodó también había, íbamos campeonatos por plata. Y un día me acuerdo que un hombre de allá de Mercedes nos llamó, ¿ya? Dice, no sé qué, tenemos que ir a... tiene que dar una demostración de mano. Nosotros jugábamos a mano, ¿viste? A mano y a paleta. Entonces nos vio que como teníamos buenas condiciones para jugar a mano, que nos cuadrábamos bien, todo. Entonces agarró y me dijo, mirá, ¿no te gustaría empezar a practicar? Mirá, hay un mundial 2013... Sub-22, dice, tenés la edad, tenés las condiciones, dice, si querés empezar a practicar para poder competir. Sí, la verdad que me encantaría, fue la respuesta mía. El apoyo de mi viejo y todo, la verdad que me llevaron adelante y tuve la oportunidad de jugar en Sub-22 en 2013 en Mercedes. ¿Qué significa eso? Eso, la verdad que mucho. Significa mucho porque la verdad que... mientras yo estaba allá, ellos todos los días se comunicaban, la verdad que una alegría bárbara y una emoción también porque sabía que tenía el apoyo de ellos y de todo el pueblo y de todo Uruguay también. ¿Cuando llegaste cómo fue? La verdad que fue lindo porque, digo, la verdad que todo, fue el viaje, todo, la verdad que fue lindo, sí, fue lindo, digo, porque fue con todos los compañeros, no fui yo solo. Y fue una experiencia porque fue mi primer vuelo también, así que la verdad que es inexplicable, la verdad que... ¿Qué estabas estudiando cuando vino la citación? Yo no, estaba haciendo liceo nada más, estaba en cuarto de liceo y cuando me dijeron eso lamentablemente tuve que dejar y después seguí con mis viejos acá, trabajé. Y ahora trabajo y hago el deporte este que tanto me gusta. Y en base a esta experiencia, ¿en qué está el gurí aquí en esta zona, en este pueblo? ¿Qué entretenimientos tiene? ¿Cuáles son los lugares de esparcimiento? ¿Qué deporte practica? Y mirá, el deporte digo que más sobresale es el fútbol, acá en la vuelta siempre. Siempre sobresale el fútbol. Había un cuadrito acá que se llamaba Libertad y lástima que se desafilió. Y muchos chiquilines agarraron para Graciada y para Palo Sol. Son los pueblos de acá cerca y para dolores también. Y ta, y después el otro deporte, digo, que entre nosotros, entre amigos de nosotros, que siempre en verano, en invierno, llueva, relampaguee, siempre estamos jugando ahí. Que digo, no competimos nacionalmente ni nada, pero digo, siempre venimos y jugamos a la cancha. ¿Qué ha significado para vos, en primer lugar, podríamos decir que fue un sueño cumplido que no lo imaginaste, que en algún momento se te cruzó, pero que no imaginaste concretarlo? No, la verdad que sí lo imaginé. ¿Lo imaginaste? Lo imaginé. ¿Qué soñaste? ¿Qué momentos se te cruzaban por la cabeza? Vos sabés que yo, cuando jugábamos con mi hermano acá, siempre cuando jugábamos solo, jugábamos yo y él, entonces, viste, conversaciones entre nosotros, y yo le digo, viste, yo me sentía que andaba bien, viste, que jugaba, y él también, ¿no? Porque él siempre me ganó, siempre estuvimos ahí. Entonces me iba mejorando cada vez más. Entonces la conversación de nosotros fue un día, le digo yo, vos imaginate, le digo, algún día nosotros dos representando Uruguay, le digo, y jugando por ahí. Le digo, puede ser en cualquier lado, como en México, España, Francia, le digo. Y la verdad que me siento orgulloso, la verdad, porque sí, ese sueño se cumplió. ¿Te imaginás algún día poder jugar como profesional en esta actividad? Sí, la verdad que sí, como si nos dieran apoyo. Ese es el tema. Si nos dieran apoyo, la verdad que podríamos, porque el futuro, digo yo, para mí tenemos, pero lástima del apoyo que tenemos, que viste que siempre el apoyo es para el fútbol o para alguna cosa más, y lástima de la pelota a mano no le dan mucho apoyo. Y tal, digo, como siempre, viste, date cuenta que hubo un mundial en 2013, ya se sabía del 2010 que iban a hacer un mundial, y nos avisaron 5 meses antes, y empezamos a practicar 3 meses antes. Es una falta de comunicación entre todos, la federación y entre todos. Y ahora cuando fuimos allá, ya sabíamos que iba a haber un mundial, pero empezamos a practicar 5 meses antes, y digo, practicábamos 2 veces por semana, digo. Que date cuenta que te vas a competir con España, México y Francia, y te están practicando todos los días, 3 o 4 horas por día. Entonces vas y llegas, digo, que el nivel nunca te puede llegar a alcanzar. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Después de escuchar este apasionado testimonio, bien cabe el término que cuando se quiere, se puede. Es así como lo ha logrado. Tan sencillo parece que resulta el testimonio de vida y de actividad deportiva de Franco, que poco a poco vamos dejando atrás. Ojalá que esto sirva como mensaje, no solamente para aquellos jóvenes que sueñan algún día, como le pasó a Franco, con llegar a ser aplaudido por la platea más exigente. Este mensaje va también para aquellas políticas nacionales de deportes, que puedan ver, que puedan visualizar parte de lo que es ese sentimiento, esas ganas, que muchas veces no basta, no resultan suficientes para poder llegar a las grandes ligas. Para la próxima los seguimos invitando a seguir conociendo mucho más del interior de nuestro país, a través de Uruguay por Dentro. Rubén, vení que ya estoy grabando. ¿Cómo andás, Rubén? Muy bien, buen día. Bueno, es una alegría encontrarte acá en estos 100 años del hospital. Te estuvimos escuchando en la radio hoy temprano, ¿puede ser? Sí, cómo no. Y además porque hay testimonios en todas partes en Paysandú de este pasado glorioso. Sí, 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 tenemos un rico patrimonio que tenemos que rescatar en varios planos, ¿no? No solo lo edilicio, sino también hoy día se considera patrimonio a todo lo intangible. Y bueno, en eso estamos trabajando de hace 12 años, cuando volvimos al pago después de jubilarnos en la profesión de arquitecto. Bueno, no sé tú qué querías. Sí, hablando justo de eso que terminas de mencionar, el patrimonio de la gente. No sé si vos tuviste algún acercamiento a la vida de Galán y Rocha, este filántropo que además fue el principal promotor de este lugar donde estamos ahora, ¿no? Sí, y también muy promotor de reformas dentro de lo que era el cementerio viejo, ¿no? Bueno, yo en una etapa trabajé con el doctor Lanterna, y cuando él hizo su libro que lo presentamos en el Ateneo de Paysandú, me dio ese honor, me confirió el honor de que yo sea uno de los que presentara su libro, ¿no? El doctor Lanterna era un hombre muy inquieto y tenía en la cabeza otras investigaciones, no sé ese material donde habrá quedado, que hubieran sido muy importantes, no referidas al hospital, sino a otra vida, a otros aspectos de la vida social de Paysandú. Eso es lo que te puedo decir, participé de esa etapa y tengo los recuerdos de haber venido al hospital con el doctor Rómulo Calegaris, que era el primo hermano de mi papá, y sus hijos para nosotros son como nuestros hermanos, porque nos criamos juntos, ¿verdad? Y Rómulo me invitó una vez, yo ya era estudiante de arquitectura, que viniera a ver las obras que estamos realizando, y yo comentaba justamente que en esa década del 60 en la facultad no se le daba importancia a lo que era el patrimonio edilicio. Por el contrario, cuando se hacía un proyecto, por ejemplo, de la ciudad vieja de Montevideo, se pasaba goma, digamos, se hacían áreas verdes, nuevos edificios, y solo se mantenía el Cabildo, la Catedral, el Club Uruguay y alguna otra obra significativa. Eso cambió radicalmente a partir de 1967, más o menos, en que se comenzó todo un movimiento, no solo en Uruguay, sino de carácter internacional, que los arquitectos comenzaban a reivindicar la defensa del patrimonio, ¿no? Y se acentuó durante la época de la dictadura, porque comenzaron una serie de demoliciones en la ciudad. Se perdió muchísimo. Se perdió mucho para estacionamientos de autos, y ahí surge el grupo de estudios urbanos que lo impulsa Mariano Arana, junto con otros colegas, que bueno, frenan esas demoliciones, se conforma una comisión especial de Ciudad Vieja, y se empieza a estudiar padrón por padrón, se hace un inventario, qué es lo que hay que proteger, qué se puede demoler, qué se puede reformar, qué se debe dejar intacto sin tocar. Bueno, esa experiencia de la Ciudad Vieja de Montevideo es un modelo a seguir en otros puntos, ¿no? Acá los sanduceros nos falta todavía en ese sentido. Bueno, si nos falta es el gran desafío. El gran desafío, por ejemplo, recuperar el barrio del puerto con estos criterios, ¿no? Nombrar una comisión especial donde estén representados, bueno, la intendencia, los vecinos, la sociedad de arquitectos, en fin, y empezar a trabajar sobre ese barrio, que hoy está muy venido a menos y descuidado. Entonces, en ese momento de las obras del hospital no se vislumbró la importancia de haber mantenido aquella fachada, porque hoy día estoy seguro que cualquier arquitecto que hubiera trabajado diría, bueno, lo contemporáneo, lo moderno puede dialogar con lo antiguo, no necesariamente tenemos que borrar lo antiguo si queremos hacer un hospital moderno. Y en ese diálogo ver qué elementos constructivos de aquella época se podían mantener. Eso no pasó, perdimos toda esa fachada, como Paysandú perdió otras tantas cosas, ¿no? Y hoy día hay muchos edificios que si el propietario lo quiere demoler, lo puede demoler. existe un decreto de protección desde la Junta Departamental para preservarlo. Por ejemplo, el Cine Ambassador, ese edificio maravilloso de 1947, obra de Garracino y Viñola, pero con la colaboración de un artista impresionante que fue profesor de dibujo mío, como era Pérez Lynch. Bueno, si hoy día alguien quiere demolerlo, lo puede demoler. Fíjate lo que perdería. ¿Y cuánto avanzamos? ¿Cómo lo evaluás vos hoy, 2015? ¿Avanzamos algo en el interior, sobre todo en esta ciudad, en ese sentido, o todavía falta? Muy poco. Yo trabajo en este tema de hace 12 años y concreciones he visto muy pocas. Eso es lo que a veces desanima, pero digo... Todos los días se pierden cosas. Exactamente. Testimonios humanos y edificios y materiales. Exactamente. Entonces lo que tenemos que hacer es tener una muy buena comisión de patrimonio, no de carácter de edilicio, cultural, patrimonio cultural de país, donde intervenga el amplio abanico de lo que hoy consideramos patrimonio. Como decíamos, va a haber lo tangible, lo intangible. ¿Pudiste hablar con el nuevo intendente de estos temas? Sí, le he mandado correos, él está afín a esto. Bueno, yo digo, también desde la sociedad civil solo no podemos hacer nada si no tenés el apoyo de un gobierno departamental. Sí, sí. Y la verdad que no lo hemos tenido. Entonces tengo muchas expectativas de que en esta nueva etapa de la vida de Paysandú, desde la Junta salga el decreto de proteger 149 edificios que están metidos ahí y nunca se aprobó. Primera cosa. Y después que se nombre una comisión de patrimonio con este nuevo concepto que yo te digo. Y que se le dé una infraestructura, que tenga una secretaría, que tenga una sede, cosas mínimas para funcionar. Porque sin eso, ¿cómo lo haces? Y por ahí empezamos a tomar seriamente todo esto. Esto hay que unirlo a un archivo, a un centro de documentación de Paysandú, que recién se estaba comenzando ahora, donde irían todos los documentos, pero también archivos de la voz, de la música, de la canción litoraleña, de tantas cosas que tenemos en el interior, ¿no? Porque tú que sos de Guichón y conoces muy bien toda esa región, qué riqueza que tenemos desde el punto de vista histórico ahí. Entonces recoger todo eso en un archivo municipal muy completo, hecho por gente especializada, como son hoy las bibliotecólogas. Y con las herramientas nuevas que hay, además. Con las herramientas nuevas que hay, y poder de una vez por todas decir, bueno, Paysandú está encarando seriamente la defensa de su patrimonio. Bien, Rubén, te agradezco enormemente que me hayas recordado todas estas cosas en este momento especial de uno de los lugares emblemáticos de Paysandú, por todo el significado que ya sabemos que tiene, ¿verdad? Bueno, el agradecido soy yo y estoy a tu orden siempre. Muchas gracias.